Para esta primera parte, lo único que les voy a mostrar es cómo instalar LaTeX en Windows para aquellos que se les ha dificultado. Lo primero que vamos a tener que hacer es bajar Miktex. Miktex no es otra cosa más que el compilador, aquel que interpreta nuestro código LaTeX y nos genera nuestro PDF. Entonces, ingresando a la página de Miktex, lo que tengo que hacer es directamente irme a descargas, buscar la versión de Windows que me corresponda. Como pueden ver, hay para Mac y para Linux, pero esas no nos interesan. La de Windows le doy descargar. Y bien, una vez que tenga Miktex, ¿qué voy a necesitar adicionalmente? Lo que voy a necesitar es un editor de código LaTeX. No tiene que ser uno específico. Puedo utilizar cualquiera, incluso el propio bloc de notas. En mi caso, yo tengo más trabajo con TextMaker y por eso lo sé manipular mejor. Además de que se me hace más práctico. Hay un sinfín de editores de LaTeX, pueden buscar el que quieran, pero en este caso el que voy a utilizar va a ser TextMaker, por eso es que les muestro dónde bajarlo, que esta es la página principal de TextMaker. Bien, para descargarlo igual, hay tres versiones: Windows, Mac y por supuesto también su versión para Linux. Para Linux no tenemos que preocuparnos tanto porque se puede instalar directamente desde los repositorios, pero en Windows tenemos dos versiones, una que dice de escritorio y otra que dice portable o portable, lo que quiere decir que la podemos llevar con nosotros en nuestra memoria USB, aunque siempre es más recomendable tenerla instalada, pues trabaja de mayor eficiencia. Para aquellos que tienen Mac, no deben de preocuparse, solo descargan e instalan de manera normal, como instalan cualquier otro programa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a bajar la versión de Windows que me corresponda. En este caso va a ser la primera, la que dice Desktop Installer, bueno, MSI Installer. No es más que otra cosa más que un instalador, así que no hay que preocuparse. Yo aquí ya tengo descargado tanto Miktex como TextMaker. Voy a ejecutar el instalador de Miktex. Aunque yo ya lo tengo instalado, solo es para mostrarles algo importante. Aquí no es más que el acuerdo de licencia. Aquí decido si lo instalo para todos los usuarios o solo para mí. Yo recomiendo que lo instalemos para todos los usuarios, que es la segunda opción. Aquí no es otra cosa más que la ruta de instalación, pero aquí yo solo la voy a modificar porque si no, no me deja avanzar al siguiente paso, que es el importante. Entonces solo déjenme buscar una carpeta que tenga vacía. Les recuerdo, este paso ustedes lo pueden omitir. Yo lo tengo que hacer para avanzar al importante. Bien, este es el importante. Aquí lo que vamos a tener que hacer es seleccionar el tipo de papel por default con el que vamos a trabajar. En este caso va a ser el segundo, que es letter paper, o bueno, letter, que es las hojas tamaño carta. Esto es más que nada para manipulación de impresión y cosas así. No necesariamente se refiere al papel con el que va a trabajar por default LaTeX. Por default siempre trabaja con A4, pero para impresión debemos de darle que seleccione el tamaño carta. La otra opción es la que nos permite decidir si queremos que se instalen de manera automática las librerías que no tenemos al momento de compilar, si se lo vamos a conceder, se lo vamos a negar o que siempre nos pregunte. La primera opción es evidentemente la de que dice que siempre le vamos a permitir, nunca le vamos a permitir y por último que nos pregunte. Yo lo que les recomiendo es que le den que sí, que en automático las descargue si es que no las quieren tener todas. Una vez que nosotros ya hemos descargado todo eso, me paso a TextMaker, puesto que yo ya tengo todo instalado, así que le cancelé mi proceso de instalación. Y así es como se va a ver TextMaker. Aquí es donde vamos a poder trabajar de manera normal. Tenemos un editor, un visor a la derecha de nuestro PDF y a la izquierda podemos ver nuestras secciones de nuestros documentos. Aquí la ventaja es que no tengo que escribir el comando una y otra vez para compilar. Solamente me basta con apretar un botón. En este caso va a ser F1. Ahora, la primera vez que compile, si yo tengo una librería que no tengo instalada, la va a descargar en automático si es que yo le di al paso anterior que sí, que descargar en automático cualquier librería.
Solo me va a saltar una ventana de administrador de Windows, como instalación de cualquier programa, etc. Y también le tengo que dar que sí. Pero hay una forma en que podemos evitarnos ese paso. Porque si ustedes se pueden dar cuenta, puede ser muy lento el proceso de compilación al momento de estar descargando librerías. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir esta cosa que se llama MikTeX Console. MikTeX Console no es otra cosa más que el administrador de LaTeX. Bueno, para el caso de Windows. Este error que me salta es porque tengo doble instalación de MikTeX. Así que tengo que abrir la versión con la que de verdad tengo que trabajar. Ustedes no deben de preocuparse. Estos solo son experimentos que yo hago. Aquí está, MikTeX Console. Como es uno de los que más utilizo, lo tengo luego, luego al inicio. Dejo que cargue. Y esta es la primera ventana que van a abrir. En ella yo ya podría trabajar con opciones básicas. Pero si quiero instalar librerías o buscar actualizaciones de MikTeX, tengo que hacer un cambio a modo administrador, que son las dos opciones que me aparecen aquí. La primera dice Switch MikTeX Administration Mode, que es la que me interesa. Si yo le doy clic ahí y tengo los privilegios de administrador, me va a saltar una ventana de Windows, que aquí no se ve por cuestiones de seguridad, según Windows. Y ya automáticamente se me reinicia el programa y me abre la ventana de administrador donde yo puedo gestionar las librerías de LaTeX. Mi recomendación es que instalen absolutamente todas. Como pueden ver, yo ya las tengo todas instaladas. ¿Cómo me voy a dar cuenta si están o no están instaladas? En las columnas que aparecen, la que yo estoy seleccionando ahorita dice Install On. Si está en blanco, quiere decir que no tienen esa librería instalada. Solamente cuando las instalan les aparece una fecha. En este caso, como yo ya les mencioné, ya tengo instaladas absolutamente todas las librerías. ¿Cómo es que instalo eso? Bueno, pues le doy clic en esta columna de Install On y me va a poner hasta arriba todas las que ya tengo instaladas. Luego me voy a deslizar hacia abajo hasta que encuentre la primera que no tiene una fecha, aquella que tiene esta columna en blanco. La voy a seleccionar y me voy a ir hasta abajo de la lista. Hasta abajo, hasta abajo, hasta la última librería. Como todas las filtré para que se me ordenara entre las que tengo instaladas y las que no. La última también va a estar en blanco. Aprieto la tecla Shift y selecciono la última para poder seleccionar todas aquellas que no tengo instaladas. O sea, dejo apretada la tecla Shift y vuelvo a seleccionar ahora la última librería y ya, selecciono todas en automático. En cuanto la seleccione, lo que voy a hacer ahora es darle la instrucción de instalar. Eso se hace con el botón este que tiene un signo de más. En este botón, al darle yo clic, me van a aparecer que si quiero instalar todas las librerías, todo el archivo de descarga, pesen aproximadamente 2 gigas. Aquí tengan cuidado porque no importa qué conexión tengan, de todos modos se va a tardar lo mismo porque descarga de a una por una. Ahora, ya cuando tengan eso, no van a tenerse que preocupar jamás por tener que descargar una librería al momento de compilar. Absolutamente cualquier archivo que les pasen de LaTeX se puede compilar. A veces la primera compilación no funciona porque LaTeX necesita interpretar ciertos comandos primero, generar un archivo auxiliar y luego ya pueden ustedes volver a compilar y ya no les va a marcar ningún error. Así que no se preocupen, pero ya por librerías no deben de preocuparse. Entonces, esta es la parte para instalar solamente en Windows. Yo no trabajo en Windows, todo lo trabajo en Linux, pero ya pueden hacer cualquier cosa que yo haga.